Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy quiero compartir con ustedes este conejito que hice. Bueno, es un proyecto que hice nuevo, totalmente nuevo, y quiero ir comentándoles cómo fue que lo realicé. Y pues no se vayan, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que lleguen todas las novedades a su correo electrónico o a su teléfono o a una notificación que les avise que he subido video. Y también invitarlos a seguirme en las redes sociales. Y claro, como saben, estamos de sorteo, así que pasen a ver la playlist de sorteos y pueden participar en el más reciente. Así que bueno, vamos a comenzar y gracias por estar aquí conmigo. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar con las piernas. Aquí tenemos que hacer dos piezas de las piernas. Como en todos los amigurumis, en la casi la mayoría, empezamos con un anillo mágico. Y vamos a comenzar con 6 simples crochet, o también se conoce como puntos bajos o simples crochet, o las abreviaturas pues puede ser CS, X o PB. Bueno, empezamos el primer punto. Aquí vamos a agregar 6 simples crochet. Como les muestro en la gráfica, vamos a ir agregando diferentes aumentos en cada una de las vueltas, ¿no? Pero es muy importante que ustedes tengan impreso el patrón, cualquier patrón, ya sea este o cualquier otro que encuentren en internet, para que ustedes vayan marcando qué vuelta van haciendo, ¿no? O van tejiendo. Bueno, aquí ya terminamos la primera vuelta de los 6 simples crochet. Vamos a empezar la segunda. No vamos a hacer unión ni nada. Vamos a seguir tejiendo como en forma de espiral. Y ponemos nuestro marcador. Vamos a hacer aumentos en toda la vuelta hasta terminar con 12 simples crochet. En la vuelta número 3, que es la siguiente, esta es la número 2, vamos a empezar con la vuelta número 3, que vamos a cambiar el color. Esto es opcional, como se ve aquí, pero si ustedes quieren pueden dejar el mismo color todo el amigurumi, que igual se va a ver muy bonito. Ya pueden agregar los accesorios, ya sea con fieltro o tejidos o como ustedes quieran. Para hacer el cambio solamente se toman las lazadas, y en la siguiente ya nada más cambia el color. Es importante que ustedes lo vayan escondiendo de manera discreta por la parte de atrás del tejido. Y así vamos a tejer la vuelta número 3, que son 2 simples crochet y un aumento, y terminamos con 16. Si hubiéramos puesto un aumento y un simple crochet, el resultado hubiera sido 18 simples crochet, pero solamente vamos a alternar 2 simples crochet y un aumento, ¿okay? En toda la vuelta hasta llegar a los 16 simples crochet. Muy bien, esa es la vuelta número 3. En la número 4 y 5 vamos a tejer 16 simples crochet y vamos a rellenar la patita de este conejito. Bueno, yo le puse la coneja pascuala porque obviamente viene lo que es la Pascua, y pues es muy común ver los conejos por todos lados. Bueno, a mí me gustan los conejitos, así como que los tejidos, ¿no? Y bueno, aquí acabamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 de 16 simples crochet, y ahora vamos a hacer lo que es el empeine de la pierna o del pie. Que es la vuelta número 6. Aquí vamos a hacer 3 simples crochet juntos y 3 disminuciones juntas, ¿ok? Aquí se los voy a mostrar. Este es el primer punto. Ponemos nuestro marcador. Es muy importante porque sí depende mucho en qué momento vamos a ir agregando o disminuyendo, porque de lo contrario se va a hacer, o sea, sería una obra de arte igual, abstracto, bizarro, no, qué sé yo,
pero si quieren hacerlo de forma más uniforme, pues es importante poner el marcador. Muy bien, aquí voy a enseñarles las disminuciones, que se toman dos lazadas y se unen y ahí se cierra, ¿ok? Esta es la primera disminución. Vamos a hacer tres juntas. Ahora vamos a hacer la segunda, ¿ok? Bien, se va uniendo más. Y la tercera. Esto los van ustedes puliendo. Ustedes pueden hacer sus propios patrones. También existen los que ya están en línea de forma gratuita, así como el que yo les estoy compartiendo. Pero sí es importante que intenten hacer el suyo propio. Obviamente el suyo propio, como que redundante. Y así ustedes tener el gusto de crear cosas diferentes en los amigurumis. Y bueno, aquí ya vamos a tejer los restantes para terminar la vuelta, que son 7 simples crochet. Al final tendremos 13 puntos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, bueno, me falta otro. Ok, no sé, ya terminé aquí. Vamos a hacer la vuelta número 7, que vamos a hacer 3 simples crochet juntos y 2 disminuciones juntas, que estas van a quedar en las 3 disminuciones anteriores, y así se va a hacer el empeine del zapatito. Igual pueden hacer más grandes o más pequeños, ya de ustedes pueden agregar o disminuir. Si quieren que se vea más pronunciado el empeine, pues hacen 3 o 1 disminuciones y ya es más simple, ¿no? Ocam, también los invito a darle like, a suscribirse, a comentar este video, también a compartirlo en sus redes sociales, que es la manera en que ustedes me pueden ayudar en el trabajo que yo les comparto de forma gratuita en este canal. ¿Ok? Bueno, aquí ya hicimos la última disminución y vamos a tejer para terminar la vuelta número 7 con 6 simples crochet. ¿Ok? Aquí está. Les decía que ustedes, si quieren hacerlo más pronunciado, pueden hacer otra disminución o también pueden agregarle o disminuirle desde la parte inicial de la patita. Ok, aquí ya vamos a tejer de la vuelta número 8 a la número 20 solos simples crochet, un simple crochet en cada punto, que son 11, para que empiece a darle la figura de la pierna de este conejito. Si gustan, pueden contar los puntos y siempre tratar de que la otra patita quede igual. Y bueno, aquí voy a agregar la vuelta número 8, voy a tejer la número 8 para que ustedes puedan ver cómo se va a reducir la piernita, que es lo que va a ser lo largo de la pierna. Pueden ustedes también aquí cambiar de color si quieren que la calceta o el zapato sea gris, ya empiezan a poner de colores, el color de piel, color blanco, el que ustedes quieran. Y aquí está, ya terminada la vuelta número 8. Ahora vamos a tejer todo alrededor los mismos puntos hacia arriba, ¿ok? Para que se vea como esta. ¿Ok? Tenemos que tener 2 piezas para después unirlas y empezar a hacer el torso. Ahora les voy a mostrar cómo realicé lo que es las manos. Por alguna razón no salió el video, pero pues les voy a compartir aquí lo que es el diagrama o las instrucciones para hacer la manita. La vuelta número 1 se hace un anillo mágico con 5 simples crochet. Terminamos con 5 la vuelta. La vuelta número 2 hacemos un aumento en cada simple crochet anterior para terminar con 10 esta vuelta. La número 3, el número 4 solamente se van a tejer simples crochet. Y en cada una de las vueltas se tiene que terminar con 10 simples crochet. A partir de la vuelta número 5 se empiezan a hacer las disminuciones. Se tejen 2 simples crochet y una disminución. Vamos a terminar esta vuelta con 8 simples crochet. Es momento de rellenar solamente, vamos a rellenar solamente la mitad del brazo. Es muy importante y se los agrego desde ahorita.
Para la vuelta número 6 tejemos solamente simples crochet de 8 puntos para terminar la vuelta. De la vuelta número 7 a la 20, que es lo que vamos a tejer el largo del brazo, vamos a tejer 8 simples crochet toda la vuelta. Así que recuerden dejar una hebra para unir al cuerpo y solamente rellenar la mitad del bracito. ¿Okay? Ahora bien, vamos a pasar con la parte de la cabeza. La cabeza tiene un poquito más de pasos porque es la más, ¿cómo les diré? La cabeza es una de las partes más importantes y más largas de tejer de esta. Tiene más puntos de un amigurumi. Bueno, vamos a empezar con la vuelta número 1, que va a ser un anillo mágico de 6 simples crochet. Vamos a terminar esta vuelta con 6 puntos simple crochet. La vuelta número 2 vamos a hacer un aumento para terminar con 12 puntos crochet o simples crochet o puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a empezar a hacer aumentos con simples crochet. Solamente un aumento por cada vuelta. Un aumento cada cierto simples crochet. Por ejemplo, la vuelta número 3 se hace un simple crochet y un aumento. Y terminamos con 18 la vuelta. Para la vuelta número 4 hacemos 2 simples crochet, un aumento y terminamos con 24. Si ustedes se fijan, van aumentando de 6 en 6 cada vuelta, porque solamente estamos agregando 1, 1, 1, 1, ¿ok? En la vuelta número 5 se hacen 3 simples crochet separados, obviamente, y un aumento para terminar la vuelta con 30 puntos crochet. A partir de la vuelta número 6 se van a empezar a hacer 4 simples crochet y un aumento. El total en esta vuelta tienen que ser 36 puntos bajos o 36 simples crochet. En este punto nosotros estamos agregando lo que es el ancho de la cabeza. Si ustedes quieren hacerlo más grande o más delgada, tienen que poner atención en lo que son los aumentos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer más ancha la cabeza, tendría que agregar otra vuelta y otro aumento, otra vuelta y otro aumento, hasta lograr el ancho que quiero de la cabecita. En este caso aquí ya tengo el ancho, que son 36 puntos crochet toda la vuelta. Voy a tejer de la 7 a la 12. Simples crochet, 36 puntos por cada vuelta, como se ve aquí. Esto va a ser el largo de la cabeza del conejito. ¿Ok? Yo aquí le voy a poner el marcador porque a partir de aquí voy a empezar a hacer las disminuciones, que van a ser una disminución y 4 simples crochet, o pueden empezar con 4 simples crochet y una disminución. Esta es la vuelta número 13, que vamos a terminarla con 30 simples crochet. ¿Ok? Al terminar esta vuelta, yo les recomiendo que si ponen ojos de tuerca, pónganlos en este punto, porque si lo quieren poner después se va a maltratar el tejido o va a ser más difícil de poner la rondanita en lo que es el tornillito del ojo. Ahorita les voy a mostrar, así que vamos a terminar la vuelta. Bueno, yo cuento para poner los ojos, yo cuento por la parte de arriba hasta donde quiero poner el ojo. Cuento 9, 8 o 7 vueltas y agrego mi ojo. Yo veo más o menos en la parte donde quiero que esté la cara, el frente, en la parte donde no se vean tanto los aumentos o en la parte que se vea más bonita. Cuento de la parte de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y aquí más o menos yo conté la vuelta número 9 y agregué el primer ojo, como se ve aquí. Ahora, para separarlos, yo solamente cuento más o menos de 5, 6 o 7 simples crochet de separación para poder colocar el otro ojo. Esto ya es cuestión de gustos. Ya ustedes sabrán si quieren poner en cada punto, en cada cierto simple crochet
o la posición que ustedes quieran poner ya es cuestión de gustos. Esta es una idea que yo les comparto y así es como los pongo. Bueno, aquí voy a agregar, tenía 7, entonces voy a agregarle 9 para que se vean más separaditos. Así, para que se vea muy kawaii, como ustedes a veces también los mencionan, estos ojitos. Y ponemos las tuercas para, o rondanitas, para que así se sostenga bien el ojito y no tengamos problemas de que se salga. Muy bien, vamos a continuar con nuestras vueltas. Ok, aquí ya estoy en la vuelta número 14, que empiezan las disminuciones, pero aquí solamente voy a empezar a tejer simples crochet toda la vuelta. Son puros simples crochet y tenemos que terminar la vuelta con 30. Ok, y en un punto, en este punto, vamos a agregar lo que es el relleno. Aquí estoy contando para no hacerme bolas, porque a veces se hace uno bolas con tantos puntos, a pesar de que es una puntada muy sencilla, sí vale la pena contarlos. Entonces son 30 y aquí yo voy a rellenar. Yo no suelo rellenar mucho las cabezas porque si no le ponen alambre, estas suelen irse, se hacen pesadas y empiezan a moverse por todos lados. Y como yo le voy a poner, voy a reducir hasta 8 puntos, entonces sí necesito de que no esté tan rellena. Bueno, en la siguiente vuelta, que es la número 15, vamos a hacer dos simples crochet y una disminución. Tenemos que terminar con 22 puntos. Aquí es igual, pueden, si alcanzan a rellenar, lo pueden rellenar lo que falte. En la vuelta número 16, una disminución y un simple crochet, y vamos a terminar con 16. Agregamos un al final un aumento. En la vuelta número 17 vamos a hacer disminuciones para que nos queden 8 simples crochet cada vuelta, como lo estoy tejiendo aquí, y solamente vamos a tejer el cuello con 2 vueltas adicionales. Estas no las agregué en el diagrama, pero ustedes lo van a agregar, ok. Igual no lo, si no quieren agregar el cuello, no pasa nada, esto es opcional. Y bueno, como son 2 hebras en el estambre, pues a veces como que se me atora aquí, y así va a quedar. Yo le estoy agregando un alambrito para que se soporte bien, para hacerle la estructura. Aquí ya tengo las 2 piernitas y los 2 bracitos. Ahora es momento de empezar a tejer el cuerpo. Aquí está. Ahora bien, vamos a comenzar. Como les tengo aquí en el diagrama, vamos a separar las piernas, cada piernita, con 3 cadenas, ¿ok? 3 cadenas adelante y 3 cadenas por la parte de atrás, y más aparte los 11 las vueltas de cada una de las piernitas. Tenemos que terminar esta primera vuelta con 28 puntos crochet. Igual, si se llegan a pasar uno de más o uno de menos, traten de corregirlo en la siguiente vuelta, ya sea una disminución o un aumento. No se preocupen, no se va a notar mucho, a menos que no lo corrijan, ¿ok? Esto es en caso de que, digamos, yo hice 10 puntos y me pasé, hice 12 o 13, hay que corregirlo en la siguiente vuelta. Yo voy a empezar de un costado para que se me facilite y no tenga problemas a la hora de hacer las vueltas, ¿ok? Entonces vamos a tejer, digámoslo así, si son 11, entre 4 van a ser 3, y vamos a agregar 3 simples crochet y luego las 3 cadenas para unir la otra pierna. Esto ustedes van a hacerlo más o menos, digamos que tengan un patrón y quieren seguirlo, pero se equivocan o ya no saben qué hacer. Yo les recomiendo que tomen en cuenta esos puntos, de ya sea corregirlo en esa vuelta, desbaratarlo, que es la segunda opción, o solamente agregar un aumento o una disminución, sea el caso que ustedes necesiten para corregir el error.
Y bueno, aquí estamos, aquí estoy ya haciendo las primeras vueltas. Déjenles comento que como yo le puse alambre, sí se me complica un poquito tejer con el alambre, porque sí suele atorarse mucho el gancho. Me imagino que debería uno primero poner el puro tejer el cuerpo y las piernas juntas y luego agregar el alambre. Pero como este está un poquito bofo y tenía que rellenarlo, se me iba a complicar después. Pero eso ya es cuestión de gustos. Igual, si no necesitan el alambre, pues solamente tejan y listo. Al cabo que es muy delgadito y no pasa nada, no se dobla el muñeco. Bueno, aquí ya hice las tres cadenas y uno la siguiente, sin perder el frente de las dos piernitas. Acuérdense que le pusimos empeine a las piernitas, entonces para que no se nos pierda, lo vamos a acomodar. Ok, seguimos en la primera vuelta. Esta es un poquito tediosa porque como estamos uniendo y todavía el alambre que tenemos, pues sí se nos hace un poquito complicado. Pero como les dije anteriormente, si no tienen alambre, no se preocupen. Sigan tejiendo sus amigurumis tal cual. Yo esta ocasión pues he tratado de ponerles alambre porque para que esté un poquito más resistente. No tiene tampoco tanta ciencia, solamente puede, si no tienen alambre, pueden ponerle limpiapipas, que también es un alambrito. Tiene que ser un alambre flexible. Muy bien. Igual me imagino que pueden utilizar el que usan para la electricidad. Que sea, no sea tan duro, pero tampoco tan flojito. Bueno, aquí ya casi terminamos la vuelta. Les comentaba que ustedes pueden irle cambiando el color en cada vuelta o pueden agregar, por ejemplo, hasta aquí, y una vez que lo unimos, hacemos unas 3-4 vueltas y ya cambiamos el color. Ya quieren poner una faldita, bueno, ya después les voy a mostrar cómo hacer las falditas o algo a este tipo de muñequitos. Bueno, aquí ya está, ya terminamos casi la vuelta. Vamos a tejer las tres cadenas y donde iniciamos la vuelta vamos a poner las cadenas aquí. Bueno, tengo que desbaratarle un poquito porque, como les dije, como es estambre que vienen dos juntos, sí se me complicó un poquito tejerlo y varias veces tuve que estarle desbaratando y tejiendo. Así que tómense su tiempo si llegan a tener de este tipo de estambres. Es un reto para las que tejemos tratar de utilizar casi todos los estambres y los alambres, todo lo que queremos para tejer. Y bueno, aquí ya terminamos la vuelta. Ok, ya casi. Muy bien. Ya nada más nos faltan 2-3 puntitos y terminamos. En la siguiente vuelta tenemos que hacer aumentos tanto en la parte de enfrente como a los costados. Aquí, como en la vuelta número 2 tejimos vamos a tejer a los costados de las piernas dos aumentos de, vamos a tener al final 32, porque se aumentan, llegan a ser 4 aumentos, ¿no? Y vamos a tejer 18 vueltas de un simple crochet, cada vuelta por 32. Yo estuve agregando un color, pero no me gustó, ya no pude corregirlo y lo único que hice es ponerle un mandil a la conejita. Bueno, pero ahorita les voy a mostrar. Bueno, aquí ya vamos a tejer 18 vueltas y recuerden que tienen que hacerle los aumentos a los costados de las piernitas para que sean los 32 puntos, ¿ok? Vamos a tejer aquí y acá. Bueno, ahora bien,
vamos a dejar aquí el tejido de esta vuelta y vamos a continuar con lo que es la unión del cuerpecito. Muy bien, ahora ya aquí ya terminamos, es el vamos a empezar a hacer las disminuciones. Como les dije, yo le tejí esa parte de frente blanco, pero no corregí bien el asunto, que después lo voy a tapar con un vestidito, por si les pasa lo mismo, no se asusten. Igual pueden desbaratarlo, pues yo no quise desbaratarlo, quise terminar. Bueno, a partir de aquí, que ya es la vuelta número 21, vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a ser un poquito medio chusco o rebuscado, ¿ok? Van a ser 3 simples crochet y una disminución. Ok, 1, 2, 3. Ok, ahora vamos a hacer una disminución. Ok, aquí vamos a hacer la disminución. 1, 2. Ok, y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4, y hacemos una disminución. Ok, recuerden que solamente tenemos que cuadrar los puntos para que terminemos con los 8, donde vamos a unir el cuello el cuerpo, o sea la cabeza y el cuerpo. Okay. Después vamos a tejer 3 simples crochet y una disminución. Okay. Ahora, ya que tejimos aquí los 3, bueno, aquí voy a tener que, porque se pega, se deshilacha yo creo el hilo. Ok, aquí ya vamos a hacer los siguientes puntos. A ver, déjenme fijo. 1, 2, 3. Okay, entonces vamos a hacer 2, 3. Ya hicimos la primera disminución, ok. Ahora vamos a hacer 4 y la disminución. 1, 2, 3 y 4. Hacemos la disminución y otra vez vamos a hacer hasta terminar, que nos queden los 8 puntos del cuello. Ok, bueno, ya aquí vamos solamente a unir la cabecita con el cuerpo y los brazos. Ok, solamente vamos a poner un punto de arriba y un punto de abajo, y así es como vamos a terminar lo que es el cuerpo. Ahora bien, para hacer el rabo solamente vamos a bordar. Hay muchas opciones para poner el rabo del conejo o la colita de conejo, ya sea con pompones, botones, fieltro, crochet, pelotitas, lo que ustedes quieran, pueden agregárselo. Yo solamente la bordé para terminar más rápido. Ahora bien, vamos a tejer las orejas. Vamos a empezar con un anillo mágico, 5 simples crochet, que vamos a terminar con 5, la vuelta número 2, un aumento, así va sucesivamente hasta llegar a los 15 puntos. La vuelta número 4 a la 6 van a ser 15 puntos para finalizar. En este punto que estoy agregando el marcador es la vuelta número 7, donde vamos a empezar a hacer disminuciones. ¿Okay? 3 simples crochet y una disminución para terminar con 12 puntos. Y posteriormente vamos a tejer 2 simples crochet en la vuelta número 8, una disminución, y terminamos con 9 puntos. Tenemos que hacer 2 piezas. Para la vuelta número 9 a la 18 vamos a tejer 9 puntos. Recuerden que las orejitas de conejo son largas. Así que ustedes, si quieren hacerlas muy largas, muy anchas, todo depende de cómo empiecen a hacer el inicio de la orejita. Pero aquí yo solamente les estoy mostrando cómo hacerla con 5 simples crochet de inicio y terminar
con 9 en la parte donde se va a unir a la cabecita. ¿Okay? Aquí se ve un poquito borroso el video, no sé qué pasó, pero una disculpa. Y ahora bien, cuento, siempre trato de contarlo para dónde, en qué momento voy a empezar. Vamos a hacer 5 más o menos vueltas hacia arriba, que va a ser de la 9 a la 18, no, es un poquito más, más de 9. Y vamos a tejer en la parte de arriba. Bueno, aquí ya vamos por terminar. Aquí ya nomás vamos a cortar el estambre. Cualquier duda, comentario y sugerencia pueden hacérmela llegar, ya sea por Instagram, Facebook o por este medio, que también se puede en la comunidad de Estrés Creativo que tiene YouTube. Pues ya también lo pueden agregar. Aquí ya tenemos las 2 orejitas y vamos a colocarlos en lo que es en la cabeza para terminar. Pues bien, ya aquí ya está terminado. Hice esta blusita para esconder un poquito el detalle que hice donde no me gustó la parte de enfrente. Entonces, para corregirlo, hice este pequeño vestidito que, bueno, prácticamente parece como un mandil. Y pues ya se lo puse. Ya se ve bonito, ya disimula bastante. Aquí puse la florecita, una de las que había hecho en otro de los videos, que igual se lo voy a dejar por aquí, que aparezca en la lista de notificaciones. Y le puse nada más de detalle aquí los chapetitos, 2 lentejuelas, que la verdad me gustó muchísimo el resultado. Y bueno, este es mi conejita de Pascua. Me gustó bastante. Voy a estar publicando videos con respecto a lo que es el mes de marzo, la Pascua. Y pues bueno, espero verlos próximamente en mis siguientes videos. Agradezco muchísimo el hecho que hayan estado aquí conmigo. Recuerden que pueden suscribirse, es gratuito. También les recuerdo que tenemos un sorteo nuevo para este mes. Para, si ustedes gustan participar, búsquenlo en la playlist del canal. Es mis sorteos y pueden pues participar si ustedes desean ganarse alguno de los amigurumis que estoy sorteando. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Estrés Creativo. Hasta la próxima. A ver, conejita, diles bye bye. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.